sus compañeros se ha hecho daño. ¡Ah! ¡Vamos, arranca, arranca! Vacilones. Ahora verás. ¡Cabrón! ¡Desgraciado, sin vergüenza! ¡Gilipolla! ¡Mamón! ¡No corras, no corras! ¡Te cogemos, sabrás lo que es bueno! ¡Chulo! ¡Cabrón! Buenos días, señor Landrieu. Buenos días, señor Landrieu. Buenos días, señor Landrieu. Buenos días, señor Landrieu. Buenos días, señor. Su hijo le espera. Ah, muy bien. Le espera en la comisaría de Paul. ¿Felipe? Sí, señor. Voy enseguida. Atención, atención. Siga la jugada. ¿Dónde está el as? Aquí. Mierda. Ha perdido de nuevo. No se desespere. Siga bien la jugada. ¿La ha seguido bien? ¿La ha visto bien? ¿Todo muy bien? ¿Dónde está el as? Aquí. No tardaré mucho más. No, no. No creo que sea muy grave, pero ya sabes que un ataque al corazón a ciertas edades... Oh, mi pobre amor. ¿Qué más? Llamaré a todas las puertas para encontrar un empleo. Primero en la oficina pertinente, claro.
Por favor, no te desesperes. No, mi amor, no me desespero. ¿Qué va? Te digo que era el martes. Era el jueves. Hasta me acuerdo que estaba sentado ahí, al lado de ella. El martes. Me acuerdo puesto que el martes estaba... Pues era el miércoles, puesto que tuve problemas con el colegio de mi hijo, así que... Sí, creo que es eso, jueves, cuando de niño no había colegio. Ah, mira quién está aquí, el que faltaba. ¿Cuándo fue la última vez? El sábado, mi día libre. ¿Ves? Ya te dije que era el sábado. Le espera el comisario, Felipe. No se inquiete, esta vez no ha sido nada. Veremos la próxima. No se moleste, conozco el camino. Óyeme, tengo que dejarte. Me ponen en libertad. Me liberan de este dolor terrible, ¿sabes? El cardiólogo acaba de llegar. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo muy fuerte. Siempre hay... complicaciones. ¿Aún no ha terminado? ¿O por casualidad tendrá que llamar a su pobre mamá enferma? Hombre, pues ahora que lo dice la voy a llamar. No tenemos ocasiones de vernos. Vive en el extranjero. Tengo que marcar el 19, ¿no? Lo siento, señor comisario. El señor Carlos Landrié también lo siente. En cuanto a su hijo, por supuesto, no le diré... No me lo diga. Sobre todo, no me lo diga. Bueno, creo que esto cubrirá los gastos de limpieza, así como la reparación del coche. Lo siento muchísimo. De verdad, lo siento muchísimo. Ya pueden soltarlos. ¿Tiene pan? Si es de hoy, ya me vale. ¿Tiene cambio? Gracias. ¿Qué tal? Tenéis razón, chicos. Hay que dejar de hacer gamberradas. Es verdad. Os voy a contar lo que hice ayer. Maldita sea. Escucha, tengo que hacer un transporte en el barrio latino. Y figuraos que... ¡Menuda mierda! Hay un travesti que me guiña el ojo. Yo hago como si creyese que es una mujer. Intento disimular como si nada, pero... Es que de verdad es que... ¿Qué rollo nos estás largando? Mira que disimular como si fuese un tío. No es un tío, ha dicho que es un travesti. Pues sí, chicos, yo soy así, disimulo, no como los jóvenes de hoy que ya no saben divertirse. ¿Pero qué hacéis? ¿Qué es lo que hacéis, canallas, sinvergüenzas? ¿Qué hacéis? ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí! ¡Canallas! ¡Canallas! ¿Entre? Le espera su hijo, señor. Que espere. Es lo que está haciendo en comisaría. Felipe. Sí, señor, enseguida. A ver, has hecho una travesura. Pues me enfadaré mucho. ¿Pero qué has hecho? Oh, pero si ya no estás en edad de... Mira, ya eres muy mayor. Oh, venga, tienes que ponerte bien, ¿verdad? Oh, pero ¿qué estoy viendo ahora? Si mi plantita guapa tenía mucha sed. Oh, pero si su mamá la dejaba morirse de sed. Oh, qué mamá tan malita. Voy a buscarte agua. Estoy enfadado, pero que muy enfadado. Felipe tiene otras cosas que hacer que buscaros en todas las comisarías de París. Dos veces hoy mismo. Estoy enfadado, pero que muy enfadado. Ya está bien, Carlos. Me parece que a este niño le tienes manía. Querida Ana María, tu hijo se pasa la vida entre las discotecas y las comisarías. Tu hijo se niega a todo contacto con el sistema de envase y tiene por amigos a dos individuos que llegan a ser peores que él. Y te recuerdo que este niño, como tú dices, va a cumplir 28 años. ¿28 años? ¿Estás seguro? Pues entonces, Miratura Ficurupus tiene 20 años. ¿Has oído? Pronto será tu cumpleaños.
No, no la molesto, ¿verdad? Se lo pregunto porque a mí me horroriza molestar, ¿comprende? Así que si me he puesto aquí es porque he pensado en lo triste que es comer solo delante de un plato. ¿Eh? ¿Quiere un poco? Esto es una mierda. ¿Sabe que tiene suerte? Normalmente voy a comer a casa de mi hermana y de mi cuñado, pero dudaba. Siempre me pasa. Es miedo a molestar. ¿Cómo se llama? Vaya cara dura. Pensaba que íbamos a tu casa. Bueno, es mi casa. Menuda jeta tienes. Ah, Katy, en el caso de que moleste, porque ya sabe que me horroriza. Sí, ya lo sé, todo el mundo lo sabe. ¿Sí? ¿Hospital Nuestra Señora de la Esperanza? ¿El señor Blas? Es Natalie. Lo siento, se ha muerto. Somos tan poca cosa. Te voy a echar de menos. Nos hemos divertido, ¿eh? Ni que lo digas, nos hemos divertido mucho. Adiós. Bueno, adiós. Ah, y ahora ten más cuidado. Sí, siempre tengo cuidado. ¿Tienes las llaves del Mercedes? ¿No irás a conducir así? Pues claro que voy a conducir. ¿O es que no puedo? Vamos a sentarnos aquí a ver qué pasa, oiga. A ver si pasa la niña aquella de ayer. A ver. No, hombre, no. No falta. Vaya día. Una clienta que no se decidía. Que si esto, que si aquello. Pensaba que no acabaría nunca. Luego no encontraba taxi. Hacer cola en el súper. Pero en fin, esto no tiene importancia. ¿Cómo está tu tía? No quieres hablar de ello, ¿verdad? No es eso. No es eso. Mejor, mucho mejor. Te manda un beso. Pero si no la conozco. No la conoces, es verdad. No la conoces, pero ella sí que te conoce a ti y le ha hablado tanto. ¿En la oficina de empleo qué? Proposiciones, decepciones, muy joven, muy viejo, muy tarde, no da la talla por aquí, no da la talla por allá. Deja de preocuparte. Todo se arreglará. No. De verdad que no me apetece comer nada. Haz comida para ti si quieres. Yo no tengo ganas. ¿No? ¿Ya no queda más? Con mucho gusto. Tienes que ponerte fuerte. Además, estar en el paro no es... ¡Naturalmente! ¿Crees que es agradable para mí? Estoy aquí sentado, incapaz de hacer algo. ¡Cao debout, César! ¡Cao de pie, de veras! ¡Estoy cao de pie! Y lo que digo es poco. Es mucho, porque tú trabajas, pagas el piso, me mantienes. Lo haces todo, lo pagas todo. ¿Limpias, compras, friegas? Ya no lo aguanto. No se puede ser siempre perdedor. No se puede tener siempre... Sí. Sí, por supuesto. Claro que me interesa. Ya, está tu mujer ahí, ¿verdad? Oye, mira, en época de crisis no se tiene mucho para elegir. Nos vemos en el hospi. Blas ya no puede más. En estos momentos está en las últimas. De acuerdo. Era Peter. Gracias a su padre, a lo mejor tiene un trabajo para mí. Tengo que presentarme enseguida. ¿A estas horas? Oh, la palabra ahora no entra en el vocabulario de un parado. No me esperes. Volveré tarde, nunca se sabe. ¿De acuerdo? Buena suerte y ánimo, mi amor. ¡Ja,
¡Qué bueno! ¡Está muy bien! ¡Vaya, vaya! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No aguanto más! ¡Esto es la gota de agua! ¡De hoy no pasa! ¡Mi querido Norberto! ¡No! ¡Ni mi querido Norberto ni leches! ¡Venga! ¡Todos a la cama! ¡Venga, señor Trave, a su tensión! ¡A dormir todos! Menos ruido, que esto es un hospital. Pero si es el cuñado. Le hablé de ti, es amable, ¿no? Muy amable. Porque no tenía ninguna necesidad. ¿Sí? Pues telón y se acabó. Levantaos e iros. 18 meses de martirio es suficiente. 17, me acuerdo que era en febrero, incluso. Bueno, 17 o 18, me da igual. Lo único que sé es que ha sido largo, muy largo. Oh, esto es una insensatez. ¿Dónde se cree usted que está? Esto es un hospital, no una fiesta. No tiene sentido, ¿eh? ¿No? Eso es, cachondeaos de mí y aprovecharos porque esto se acaba. Mañana esta habitación volverá a ser una verdadera habitación con un verdadero enfermo, ya veréis. ¿Cómo se llamaba aquella chica? La morena, la que tenía fuego en el culo. ¿Fuego en el culo? ¿Fuego en el culo? Ah, sí, quieres decir Nadine. Ah, sí, Nadine. Ah, claro, Nadine. Qué pesada se ponía con su Norberto, ¿eh? Norberto es una espada. Norberto jode como un dios. Norberto por aquí, Norberto por allá. Un momento, dijimos que de Nadine ya no hablaríamos más. Recordad que fuisteis vosotros los que me la echasteis encima. Puesto que estorbo. Puesto que tengo que dejar mi habitación a un enfermo de verdad. Está bien, de acuerdo. Pero de esa Nadine ya no volveremos a hablar nunca. ¿Me lo juras, eh? Es delicado. No quisiera volver sobre el tema, pero también pienso en mi hermana. En fin, tu mujer. Compréndelo, me siento violento. De una parte, tu amabilidad. De otra parte, mi pobre hermanita. Si se entera que soy cómplice de su marido, no me hablará nunca más. De eso sí que puedes estar seguro. Sobre todo con lo celosa que es. Bueno, ahora que caigo, hoy hay muchas bajas, así que no hace falta que te vayas hoy mismo. Ah, otra cosa, últimamente la comida que dais es una auténtica bazofia. Creía que se había ido. Me había ido, pero es su culpa. Mira que dejarme conducir. He leído tu nota. ¿No has tenido suerte? Claro que sí, digo no. No, claro que no. Para fuera de París, muy lejos de aquí, ¿sabes? Así que no he aceptado por ti. Yo no aguanto 6 meses de separación. Toma. He anotado todo lo que me ha parecido importante. Bien, tengo que prepararme, cariño. Venga, llama. Olvida tu orgullo. No tiene que ser fácil con tu amor propio. ¿Oiga? 9 horas. Sí, es para el anuncio, para el trabajo. 40 segundos. Ah, claro, claro, lo comprendo. Claro, claro. Cuando oiga la disculpe señal, las molestias. Será exactamente. ¿Ves? Era demasiado tarde. Cuando hay un trabajo hay que madrugar, si no, hay que llamar el primero. No te preocupes, de momento yo. Tú trabajas, y es eso, eso es lo que más me molesta. Que tú trabajes, estás contenta, sonriente, estás preparada para hacer tus 8 horas. Bien, tengo que marcharme. Que pases un buen día. Un buen día. Me gustaría saber a mí lo que es pasar un buen día. Procuraré llegar pronto. Y no te preocupes demasiado. Me voy, si no llegaré tarde. Y 40.000.
Adiós, señora. Felices vacaciones. Gracias. Adiós. Le he traído caramelos. Ah, muchas gracias. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, señor. Oh, no me llame señor. Jorge, nada más. Hace ya tiempo que trabajamos juntos. ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas? No, no, se lo aseguro. Todo va bien, señor Jorge. Discúlpeme, tengo trabajo. ¿Es Sammy? Sí, Sammy. Esta mañana estaba fatal. Quizá queda un poco grande, ¿no? De todas maneras, es un poco raro que no encuentre trabajo. Es joven, lleno de salud. Oiga, no tiene una talla menos. Pues no es verdad. ¿No lees los periódicos? No se trata de ser joven ni de tener salud. Es un problema de inflación. No es que me quede mal, pero me da la impresión de estar nadando. Pues a mí me parece que no tiene suerte y no es un buen partido. Además, últimamente le encuentro mala cara. No sé lo que tiene. Le encuentro preocupado. Eso sí, la raqueta queda perfecta. Siempre encerrado en las oficinas de empleo. Con su orgullo. Oye, creo que es el pantalón que no queda bien. Yo estoy seguro. Para gente como nosotros, a quien sobra imaginación, no hay problema, tíos. Es América. No es mala idea. América es dinero, pero Francia tampoco es un país de tontos. De acuerdo, pero aquí perdemos el tiempo. Allí está lleno de tías, de coches y dólares a montones. Ah, sí, pero yo no sé si María querrá venir. ¿María? ¿Pero qué dices? ¿Quieres llevarte a una tía en un país donde encuentras bodegas en todos los rincones? Y además, tampoco nos vamos para toda la vida. Ah. Ganaremos un máximo de pelas en un mínimo de tiempo. Sí, pero a María no le gustará. Vale, a María no le gustará. ¿A nosotros qué nos importa? A María no le gustará. Oiga, ¿pero qué es lo que...? Ah, perdone, tenemos prisa. Nos vamos a América, pero no para siempre. Ah, bueno. Good afternoon, gentlemen. What can I do for you? Well, I'm here to help you. And if you don't say a word, it's not going to be easy. Bueno, pues nosotros... Sí, Speak. You want to visit the States this summer, and you need a visa. ¿Qué dice? Come on, don't tell me I impressed three charming boys like you. Charming? Yes, charming boys. So? Charming, but you... We come back. Sí, we come back. Bye. Bye. De todas maneras, no era una buena idea. Menuda gracias a tía con su inglés. Yo hubiese jurado que se hablaba portugués allí, te lo juro. ¿Hablas portugués? No, qué va. Pero no habéis oído lo que me ha dicho, que yo era charming. Hay días que son así. No me digas que estás minado. Pues sí. Fui al médico 3 días sin joder y sin tomar nada de alcohol. Oh, así te pondrás en forma. Nos pondremos en forma. ¿Cómo nos? Porque Blas también. Oh, vaya mierda, los dos también es mala suerte. ¿Y quién es la que os ha minado? Pues Doris, ya sabes, la rubia que nos tiramos los tres en el hospi, en el antro de Blas.
Ah, sí, pero yo también... Hola, mi amor. Estoy acostumbrado a las decepciones, pero no se preocupe, no tiene importancia. No tiene importancia. Eso mismo. Sí, le volveré a llamar. No, cualquier cosa. Lo que quiero es trabajar. Trabajar. Adiós. Otro trabajo que se me acaba de escapar. Le dije que me acostumbraría, pero no es verdad. Nadie se acostumbra a ser un fracasado. Todo eso ya terminó. La angustia, el desespero, las decepciones, se acabó. ¿Se acabó? Sí, se acabó. Porque ahora es el principio. ¿El principio de qué? De tu carrera. Mi patrón te acepta como aprendiz en la tienda. Así estaremos siempre juntos. Estarás muy contento, ¿no? Oh, es difícil de ver la emoción. ¿Cuándo empiezo? Adivina. En septiembre, a la vuelta de las... Oh, ¡qué alegría saber que dentro de 3 meses podré al fin... Mañana por la mañana. Lo celebraremos haciendo el amor. ¡Oh, estás loca o qué! ¡Celebrarlo haciendo el amor! ¡Estás loca! ¡Tengo que descansar! ¡Mañana tendré que currar! ¡Tendré que levantarme temprano! No sé lo que me pasa. Tengo un nudo por dentro, no estoy bien. No es nada, es la emoción. No puedo, estoy como aturdido. Ya te digo que es la emoción, es normal. Saber que ya no tienes que padecer la humillación de pedir un trabajo. Saber que ya no te vas a angustiar, ¿eh? Vamos, estoy segura de que tienes vocación de gran vendedor. Seguro que es un trabajo a tu medida. ¿Es resistente? ¿Resistente? Oh, claro, por supuesto. Es muy resistente. Todo depende de lo que haga con él. ¿Cómo que todo depende? Es para correr. Ah, ¿para correr? Sí. Oh, claro. Creo que podrá correr bastante, aunque en mi opinión, como prenda interior está mucho mejor. Bueno, siempre y cuando no sea muy exigente con los colores, porque a la primera gota de sudor, los colores tendrá que olvidarlos, pero si no, está muy bien. ¿Es lo mejor que tiene? ¿Dentro de lo que tenemos? Es que es nuevo. ¿Estás seguro de que no son peligrosos? Oh, con estos no tema nada. Son de una seguridad comprobada. Le enseñaré el conjunto de montaña. Ahora verá. Fíjese bien qué seguridad. Fíjese. Mire. ¿Ves cómo son peligrosos? Estoy segura de que lo ha hecho adrede. No tenía nada más peligroso que proponerme. ¿Qué sé yo? Domador de leones, astronauta, mercenario. Bueno, ya puede usted subir. Deme su bolso. Ya está. Aquí tiene un contador que le indica la velocidad y también el número de kilómetros recorridos. Vamos, pedale. Muy bien, pedale más rápido. Así se dará cuenta de la velocidad increíble de este artículo. ¡Pero está loco! Adiós, señora. Oiga, ese vendedor no tiene ni idea. Bueno, es que está aprendiendo. Todo esto ya se acabó. Sin embargo, creo que soy un padre moderno que comprende a su hijo. Yo mismo, cuando era joven, también hice algunas gamberradas. No sigas con ese juego, ¿quieres? Pero unas gamberradas que no pudiesen comprometer el patrimonio familiar. Tenía sentido de la responsabilidad. ¿Diga? Sí, pásemelo. Buenos días, señor. Dígame, ¿qué piensa usted de nuestros nuevos modelos? Bien, estoy orgulloso. Por supuesto. Su visita me llenará de alegría. Con su mujer, muy bien, de acuerdo, hasta la semana que viene. Beso la mano de su señora. Un gran negocio.
un gran negocio que nos incumbe a los dos. Pensemos en el futuro. Unámonos para la misma causa, el envasado del futuro. Estoy ya en una edad, por desgracia, para pensar en el relevo. Por eso necesito un hombre dinámico. Un hombre responsable. Un hombre que pueda tomar en sus manos el mercado del envase. En fin, un hombre como... ¡Felipe! Aquí, aquí, aquí. Estoy aquí, señor. Está abusando. ¿Abusando? Sí, sí, yo también lo creo. Sí, sí. Hacía ya mucho tiempo. Me has echado de menos, ¿eh? No demasiado. No querrás enrollarme en un asunto raro. ¿Qué va? En absoluto, no. Solo decirte que la última vez hubiese funcionado bien si... Hubiese podido. No es verdad. Te estás volviendo rencorosa, ¿eh? ¿Eh? Buenos días, señor. Sonría porque en este momento le están filmando. La cámara está escondida ahí, en la esquina. No digas nada. Te he echado una mano porque le olía el aliento. Bueno, ¿cuál es tu nueva idea? Un golpe genial. 20 minutos, te doy el 10%. El 50. De acuerdo. Un martini, por favor. Gracias. Oh, ¿no tendrá un poco de agua? ¿Tienen la amabilidad de pagarme? Aquí tiene. Gracias. Gracias. ¿Pueden pagarme la cuenta? Está pagada. Perdón, señor, es el cambio de turno. Si tuviese la amabilidad... Gracias. Por favor, es el cambio de turno. ¿Pueden pagarme para marcharme? Muchas gracias. ¿Pero qué hace? Eso que esta prueba. Ay. Lo siento muchísimo. Sí. Sin embargo, creí conocerlo bien y ahora. Claro. ¡Mierda de máquina! No la rompa, ¿eh? Ay. Ya sé que para un principio no ha sido muy brillante. No. Ni una venta. Y he desordenado un poco la tienda. De verdad, yo creo que lograré dominarlo, de veras. Sí. Bueno, no se preocupe, ¿eh? Mañana todo irá mejor, sí. Todo irá mejor. Eso es. Tranquilo. No se preocupe, mañana todo irá mejor. ¡Gilipollas! Hola. Hola. ¿Tienes las llaves del Porsche? No me digas que vas a... ¿A conducir? Por supuesto que voy a conducir. ¿Te das cuenta? No es nada. Mañana saldrá mejor. ¿Qué gilipollas? No te preocupes, se nos ocurrirá algo. Oh, buenos días. Buenos días. Oye, tenemos que hablarte. Sí, es urgente. Pero, ¿qué cabrones? ¡Qué desgraciados! ¡No he terminado! Nos da igual, es urgente, ven. Maquiso no cuesti. Espera que me levante, cariño. Sí, vuelvo. ¡Ma dove vai, cabronazo! Me dijiste un ambiente romántico. Hemos pasado por delante de dos cadáveres. Ahí fuera hay un montón de viejos. Hemos visto una operación de pene, vaya romanticismo. Oye, ¿a qué hora cierran la catación? Y creo que era... Pero las... si era una ganga, comía en la mano, no veas. Y te lo advierto. Yo no pierdo el tiempo con tíos como tú.
Es una ganga, cómeme la mano. Eso ya lo has dicho. Pasemos a cosas más interesantes. Tengo un problema. He de encontrar rápidamente una solución para salir del atolladero donde María me ha metido. Lo he probado todo y no... Los franceses, los mejores. Debía ser en tiempos de Napoleón. ¿Pero qué está diciendo? Voy a tener que escribir a mis amigas para advertirlas. Los italianos. Esos sí que son buenos amantes. ¡Qué vergüenza, mamma mía! Mierda, otra vez. Es verdad. ¿El qué? Bueno, no es muy grave. Meas azul, pero es más jodido para tu amiguita porque, claro, ya sabes la cosa, ¿eh? Dios mío, ¿qué tiene? No es nada, gilipolleces. Es una enfermedad que cogió en África. Pero si yo nunca he estado... ¿Es contagioso? ¿Esto? Muy, muy contagioso. ¡Ah, mamma mía! Sí, pero se cura. La última chica a quien contagió se curó del todo, ¿eh? Es verdad, pero le ha durado 6 meses y le han quedado esas manchas azules por toda la cara. Ahora solo se afeita una vez por semana. ¡No, no me toquen! ¡Ay, manchas azules! ¡Y además barba! ¡Pero estáis locos! ¿Y cómo se llama esa enfermedad? Se llama decoñomanía aguda y es africana. ¡Rápido, un médico! ¡Tengo decoñomanía aguda! ¡Socorro! ¿Dónde está el pabellón de decoñomanía aguda? ¡Oh, por favor, señorita! ¿Dónde está el pabellón de decoñomanía aguda? ¡Ay, qué tetas más malas! ¿Quién las pillara? ¡Ay, qué buena! ¡Rápido, rápido! ¡Un médico, un médico! ¿Sabe usted dónde está el pabellón de decoñomanía aguda? No tengo ni idea y, sin embargo, conozco la casa. Es por su culpa. Me deja conducir con un solo brazo y una sola pierna. Vaya, no conoce niente. Todos tenemos nuestros problemas. Vamos, vamos, tengo cosas que hacer. Sí, sí, me parece un buen plan. Lo importante es que María no sospeche nada. Déjalo de mi cuenta. Oye, ha sido una buena salida lo de la enfermedad. Es verdad, con las prisas se nos ha olvidado preguntarte. Oye, es muy guapa, es realmente guapísima. Tienes una suerte con las mujeres, ¿eh? Sí, porque no eres Robert Redford, precisamente. Sí, lo sé, pero como no tengo unos amigos que me hagan las cosas fáciles... Norberto, por favor, esto es un hospital. Puede que haya enfermos que no soporten. Los enfermos no lo sé, pero yo ya no lo soporto, no lo aguanto más. Tu amiga, tu italiana, acaba de estropear 3 operaciones y esto es la gota que derrama el vaso. Si entiendo bien, me estás diciendo que molesto, ¿no es eso? Pues sí, es eso. Muy bien, pues haberlo dicho antes. Sabes que me horroriza molestar. Lo comprendo muy bien. Tienes un puesto importante... Tu carrera está antes que la familia. Normal, normal. Estorbo. Y yo no lo sabía. Pero no te preocupes, se acabó ya todo. Se ha ido, se ha ido de verdad. ¡Doctore! ¿Qué? No, doctore, económico, económico. ¿Raspo, doctore? No. ¡Ah! ¡El servicio de decoñomanía aguda! ¡Ay! ¡El servicio de decoñomanía aguda! ¿Hueles a perfume? Ah, no, no, ha sido una enferma. Bueno, no es una verdadera, es una... Quería saber si raspaba, así que... huele muy bien. Qué bien huele. Olía mejor antes de que llegases tú con ese perfume tan barato. Oh. Estás muy raro, Norberto. Hace más de un año que no te he visto sonreír. 17 meses. 17 meses. Dime si hay otra mujer. ¿Otra mujer? ¿Otra mujer? ¡Ah, no, no hay otra mujer! ¡Ah, mi pobre amor! No aciertas en absoluto, pero si es mucho más simple. Es... ¿Qué es eso? ¡Qué divertido! Pensaba que teníamos la misma talla. Pero no eres muy alto. Venga, no te quedes de pie, que no estás de visita. ¿Te sirvo algo? Sí, lo mismo que tú. Pues ya ves qué raro, aunque no lo parezca, la verdad es que soy muy hogareño. Muy calor de hogar. Tú eres hijo único, ¿verdad? Ay, mi pobre Norberto. Tú no sabes lo que es una hermana. Una gran hermana. Oye, pon mostaza en la vinagreta, como hacía mamá. Supongo que te gusta la mostaza en la vinagreta. Ah, volviendo a lo de la familia, no sé dónde dormir. Así que... ¿Sabes lo que he hecho? Pues he llamado a mi hermana y ¿sabes lo que me ha dicho?
¿Tú tienes un tic nervioso? No. Normal, es normal. Demasiadas responsabilidades. No te molestaré, ¿verdad? Porque ya sabes que me horroriza molestar. Aunque mi hermana me haya invitado tan amablemente. Estoy en tu casa. En vuestra casa. ¿Bebes demasiado? No olvides que tienes responsabilidades. Porque esta es tu casa, ¿verdad? Vamos, eso creo yo. ¿Qué? Hace un rato, en el hospital, no habrás creído que hablaba en serio. Suponía que tenía sentido del humor. ¿Molestar tú? ¿Tú? ¿El hermano de mi hermana? Digo, ¿de mi mujer? Oh, pero si eres el aire fresco del hospital. ¿Seguro? No solo seguro, sino peor. Quiero decir, mejor. Oye, ¿no me dirás eso porque tienes miedo que hable a tu mujer de tu aventura con culo de fuego? Eso no tiene nada que ver. Además, tú nunca me harías chantaje, ¿no? Bien. Mira, si de verdad te tiene que hacer feliz, no me puedo negar, de verdad, pero ¿no molestaré? Eres aire puro. Si no es mucho abusar, ¿no podría tener una cama un poco más grande? Ya sabes que me muevo mucho durmiendo. Demasiada mostaza. Sí, sí. Nosotros iremos a almorzar a la 1. Sí. Ahora son las 9:32. Sincronizar la hora. Ok, adiós. Me he informado de la hora por teléfono. Sí, para no llegar tarde, ¿sabes? Tengo que hacerme perdonar las gamberradas de ayer. Anda, vámonos. Le sienta como un guante. No se puede hacer mejor. Estaban hechos para encontrarse. ¿Sí? ¿Usted cree? Querida señora, en su primera vuelta por el parque, las hojas se caerán de emoción. Los patos dejarán de patear. Los otros corredores dejarán de correr. Está bien. Me lo quedo. ¿Y no se lo lleva usted puesto? Es que no es la hora ni el barrio para hacer... ¿Hacer enloquecer los corazones? ¿Jugará usted al tenis, claro? No, bueno, un poco, pero tengo amigos que sí. Pero yo no, recogería las pelotas perdidas. Querida señora, cuando entre usted en la pista, las pelotas dejarán de silbar, las raquetas se levantarán cual... Como un guante. ¿Como un guante? Como miles de guantes. Fácil. Bueno, cariño, ¿nos vamos a almorzar? Es la 1. Anda, es verdad, ya es la 1. Qué rápido pasa el tiempo. Sí. Oiga, jefe, yo me quedaría, ¿sabe? Pero tenemos la mesa reservada y si no vamos, no nos la reservarán nunca más. Sí, claro, lo comprendo. Oye, cariño, ¿podré pedir un postre especial? Sí, mujer, ahí sí, es barato. ¿Qué desean? Queremos ver a Lu. ¿Lu? No es Lulu, sino Lu. Pues esto no es Lu. Aquí no hay Lu, ¿no? Esto es Deportes Kisser. No. Nos encanta el deporte. Y más el deporte violento. Susi, ¿usted conoce a Lu? ¿Eh? A Lu no. Lu. No, don Jorge. Es un tío rizado, castaño, pequeño. Sí, tenemos un vendedor así a prueba. Sí, lo tenemos a prueba y es así. Pero no se llama Lu, ¿eh? Se llama Sammy. Este Lu tiene cada idea. Sammy, ¿por qué no llamarse Blas? O Peter. O Lu, sí. Pero ahora está comiendo y no volverá antes de 2 horas. Ustedes pueden volver y si es el mismo... Es el mismo. Vamos, vamos, lárgate. Ha tenido que esconder la coca por aquí.
Este Lu. Mira que esconder 100 gramos en una pelota, pero hay que encontrarla. ¿Dijo 100 gramos? La encontraremos. Habla flojito. Hay moros en la costa. Por su bien, no escucharán. ¿Cuánto? Pues son 160. Son las mejores, ¿eh? Con Lu no me extraña. Muy bien como tapadera. Truco deportivo. Sí, es su estilo. El truco de las ardillas disecadas tampoco estaba mal. ¿Ardillas disecadas? Ya. Todas las precauciones son pocas. Aquí tienen. Y gracias. ¿Busca una idea genial, señor Lu? No sé si es genial o no, pero estaba pensando en que si pusiéramos los... ¿Lu? ¿Cómo sabe que...? Lo sé todo, Lu. No es todo Lu, sino Lu. Eso, Lu. Es terrible. Lleva razón, es terrible. No, quiero decir que es terrible para usted. ¿Cómo que terrible para mí? Porque usted lo sabe todo. Y ellos saben que usted lo sabe. Le conocen y usted les conoce. Efectivamente, es terrible. Mire, Lu, digo, Jorge. No, Jorge soy yo. Escuche usted ya, Sammy, eso. Usted se despide. Yo no he visto nada, no he oído nada. No, bueno, ¿Y María? ¿Qué María? No quiero que se entere. Es demasiado peligroso para ella. ¿Que María está en peligro? Bueno, pues diremos que su despido es por reducción de personal. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? ¿No está bien? Bueno. Ah, se me olvidaba. ¿El qué? Mi salario. He trabajado 2 días. Ah, sí, lleva razón. Más la prima de la seguridad social. No me gustaría que tuviese problemas con la administración. Ya, bien, pásese por la oficina, ¿eh? De acuerdo. Que María está en peligro. Pero si no es ningún drama. Para ti quizá no, pero este trabajo me gustaba. Había un ambiente tan simpático y luego crack. Son ellos. Vamos. Levántate. Te cambiarán las ideas. Eres muy amable al invitarlos, pero desde que he fracasado no tengo ganas de ver a nadie. Excepto a ti, claro. Ya verás cómo te animan. Tendrán que ser muy buenos animadores. Sí, sí, claro. Toma. Un piso realmente bonito. El piso es de ella. De mi abuela. Peor todavía. Dependo de todo el mundo, incluso de tu abuela. Reducción de personal no es para avergonzarse. Lo veo cada día en la fábrica de mi padre. Porque no sabes lo del hospital. Eso sí que es grave, muy grave. ¿Y tú qué haces exactamente en el hospital? Un poco... de todo. Lo importante es trabajar. Pero es precario, es precario. Ya está bien. Sonríe. ¿Ves cómo no eres tú solo? Lleva razón. Hace casi un siglo que no nos vemos y tienes una cara... ¡Claro! Para ti todo es muy fácil. Eres un niño de papá. Un niño de papá. Trabajas en la oficina de papá y tienes un cheque, así que...
¿No le oyes? Cree que es así de fácil. Llegas a la fábrica, pides dinero y ya está. Que no está. Hoy estamos a 15, es el día de mi cheque. No, nada de cheque. Órdenes de don Felipe. Ah, órdenes de don Felipe. Por rescatar a unos japoneses de la cubierta de un barco, 29.999 francos. Reparar la escalera del centro Pompidou, 41.756 francos. Reparación completa del parque floral de Saint-Cloud, 76.856 francos. Su padre me ha confiado la tarea. La difícil tarea de impedirle derrochar el patrimonio familiar. Así que, o cambia, o ya no hay cheques. Entiendo que me hable así, Felipe. Que quiera hacerme comprender mi deber. Que me recuerde que soy un Landrier. Gracias, Felipe. Gracias. Pero tiene que ayudarme. ¿Qué tengo que hacer? Es muy fácil. Siga mi ejemplo. Me ha hablado de su intención, excelente intención de importar nuestra serie de envases. No sabía que su hijo estuviese interesado en el negocio. Tienen ustedes suerte. Tenemos un hijo de su edad y no hay manera de que le interese el negocio. Me lo tiene que presentar. Estoy seguro de convencerle. La pasión del envase es contagiosa. Felipe, explíqueles a los señores las grandes etapas de nuestra campaña. Pues sí, sí, sí. Tenemos que el señor Carlos Landrier ha tenido la brillante idea de... Pero Felipe, ¿podría usted contestar a los saludos de su amigo? Le aseguro que yo no conozco a esa persona. Sin embargo, él parece conocerlo muy bien. En absoluto. Tiene que confundirme con otro. Porque no. Para concluir, el señor Landry ha tenido la brillante idea... Perdón. Lo siento. Disculpe. Querido Felipe, ahorre un poco de energía para sus noches de juerga. Le aseguro, le prometo que yo no conozco a ese señor. Yo no le conozco de nada. Quisiera decirle, Peter, que ha sido usted muy amable de ayudarme, de hablar a su padre. Es lo mínimo que podía hacer por usted. Hace mucho tiempo que nos conocemos y además su vida privada es solo suya. No, pero no. Yo no conocí en absoluto a esa persona, se lo aseguro. Exactamente, es lo que le he dicho a mi padre. Y como el trato con los Richards está cerrado, no hay problema. En fin, siempre y cuando solucione usted el mío. Vamos, sonría, Felipe, sonría. Todo será como antes. Ese tío no estaba nada mal, ¿eh? No, se lo juro que no, que yo no sabía nada. Sí, es una broma, ¿sabes? Palabra de honor. Vamos. Sonrío, la vida es bella. Todo es como antes. Nos vamos al hospital, ¿no? Invertiremos en tías. No, yo no puedo. Bueno, pero solo uno, ¿eh? Solo uno.
Veamos, que no me haga un lío. Fui a Grenoble a buscar trabajo y no me pude quedar por culpa del asma que padezco. Y ahora voy a un cursillo de formación profesional. Es creíble. Sí, es creíble. Grites demasiado fuerte tu dolor para no molestar a... ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué? Para no molestar a los vecinos. Adiós, Marí. ¡Marí! 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 Oye, ¿dónde está? No diré nada. Lo he prometido. ¡Hablarás! ¿Dónde está? Bien, pues, se ha ido con don Jorge. No. Sí, ella con el cabrón de su jefe, juntos los dos. A él le entiendo, pero a ella... Oh, María liada con... Buenos días, mamá. Buenos días, señora. Buenos días, señora. Oh, pero qué detalles más delicados, de verdad, mi amor. No comprenderé nunca por qué a tu padre no le gustan tus amigos, con lo encantadores que son. Oh. Venga, poneros a crecer, desgraciadas, si no me volverán a echar una bronca por vuestra culpa. Corín, las flores tienen corazón y alma. Son balsas, pero como si no. Cuidado, nos están escuchando. Sonría, sonría. Así que quieres encontrarla, ¿no es eso? Sí, pero por ella, no por mí. Hay que ser discretos. ¿Pero discretos de discreción? ¿Eso, de discreción? Sí, más bien en el estilo de... Hola, ¿qué haces por aquí? Menuda sorpresa. Sí, has encontrado la palabra, es discreto. Quiero hacerlo discreto. ¿Quiere hacerlo discreto? Sí, quiere hacerlo discreto. Ahora quiere hacerlo discreto. Chicos... El Salvador ataca de nuevo. Se ha ido. Se ha ido de verdad. ¿De verdad? ¡Oh! Se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido. Usted también. Se va, ¿verdad? Pues sí, tardará en volver a verme. ¿Tienes las llaves del Harley? Mi cuñado se ha marchado. Sí, ya lo sé. No lo sabe todo. Se ha llevado un pequeño recuerdo. ¿Un pequeño recuerdo? Bueno, 16 kilómetros. Aunque solo sean 8 cada uno, es para ponerse bien en forma, ¿eh? Ah, sí. Excelente idea. Pedir sangre a gente sana. Por fin, gente inteligente y responsable. Yo ya he dado. ¿No irás a pensar que...? Me han robado mi barco. Me han pinchado la pelota. Esos tres tíos no son verdaderos campistas. No lo creo. Estoy segura. Bueno, yo voy a ir a hablarles, ¿eh? No te preocupes. Yo les hablaré. Que se lo digo yo. Que el camping ya no es lo que era. ¡Esas patatas! Mauricio, póngame otra copita, ¿eh? Hola. Bueno, por ejemplo, cuando yo cogí este camping en el 39, entonces sí que eran auténticos. Pero ahora,
Mauricio, otra más para conducir, ¿eh? ¿Y esas patatas? Ya están, señor, ya están. Mire, este, por ejemplo, es un auténtico. Las patatas. Ya están. Aunque, claro, cuestión de mantener el rumbo. ¡Bruto payaso! ¡Borracho! Oiga, ¿podría usted decirme...? No, no, lo siento, no tengo cambio. Al menos usted sabe dónde va. No creo que sea tan difícil encontrar una tienda. Son los mestres, sí. Tocan a uno el pelo. Claro, así cualquiera. Tú te lo has buscado, dijiste que eras un as. Sí, dos contra mí. Tíos, no hemos hecho 600 kilómetros para saber quién juega mejor. Hemos venido a buscar a María, ¿o no? Perdónenme, ¿hablan japonés? Qué va, no. Puede que ellos... No, tampoco, no. Ah, sayonara. New Camping. Material extranjero. Lleva 4 días intentando montar esa tienda. Japoneses ocupándose de camping. Es como si yo me pongo a vender pai pais. ¿No es japonés, pai pai? Esto... tiene que ser el aire acondicionado. Sí, eso es. Tengo que hablarle. Perdón, señor. No ha querido escucharme. Oiga, por favor, quizá me pueda usted ayudar. Pero de todas maneras no puede estar muy lejos. No, no. Me han roto la tienda. Lo ha visto todo, lo ha seguido todo. ¿Dónde está el as? Ya lo he entendido. Querías que fuese discreto. ¿Qué querías que hiciese? ¿Y la idea brillante de este? ¿Crees que esto es discreto? Escucha, me dijiste que querías hacer camping. Entonces te he buscado una roulotte. Sí, bueno, es algo mayor que una roulotte. Pero caramba, algo es algo, ¿no? ¡María! ¡Qué sorpresa! ¡Sí! ¡Qué gran sorpresa! ¡Fijaos, es María! ¿Cómo estás? Sobre todo no meterme en ningún lío. ¿Comprometerte yo? Se acabó la niña tonta. Se acabó aquella que se lo cree todo. Eres un gran imbécil. Bueno, pues yo os dejo, ¿eh? Os dejo. Sí, estaréis más tranquilos para hablar solos. Tus mentiras. Estoy segura que te pondrías colorado si dijeses la verdad. María. Es verdad que te he mentido un poco cuando has llegado. Me ha extrañado mucho, pero sabía que estabas aquí. Te quiero, María. No puedes imaginarte cuánto. No puedes imaginarte qué susto. Yo estaba loco. Voy a cambiar. Te lo juro por mi hermana. Si no tienes. Hubiese podido tenerla. Voy a trabajar de verdad, te lo aseguro. Dejaré de hacer el gamberro. Vida normal. Como todo el mundo, crearé el hogar que nunca tuve. Nos vamos a trabajar un poco. ¿Estáis bien los dos? Sí, ya estamos hablando. Bueno, pues os dejamos. Bien, adiós. ¿Están hablando? Eso parece. ¿Están hablando? Sí. Pues voy a... ¿Qué estaba diciendo? Hablabas del hogar que nunca tuviste. Eso es, eso. El hogar que nunca tuve... ¿Lo creamos juntos?
Lo han visto todo, lo han seguido todo. Cuidado. ¿Dónde está el as? Aquí. Eres un lince, muchacho. Bueno, estoy debutando. Champán. Enseguida. Ahora que caigo. Aunque prometiésemos no hablar sobre el tema, pero ¿cómo era con Jorge? No hablemos de ello. Sí, tiene razón. No hablemos de ello. Pero me parece que no es ningún Tarzán. Perdóname. Pero no es ningún Tarzán, por muy ecologista que sea. María, tengo que hablarte. Tú no eres Tarzán, por muy ecologista que seas. Estaba seguro. Oiga, don Jorge, aunque usted sea de la casa, sus tres amigos están molestando un rato con su cacharro. Sí, está molestando, claro. Sí, aunque el más grande me dijo que le horrorizaba molestar, pero a mí me molesta. Y además, no habla japonés. ¿Que no habla japonés? No, claro, pero oiga, ¿y su tienda habla nuestro idioma? No, su tienda es japonesa, ¿no? Japonesa la tienda. Perdón, señores, ¿usted el encargado? Estoy haciendo una encuesta para el periódico sobre los campings. Ya no hay camping. Bueno, ¿alguien habla que hable japonés por aquí? ¿Y cómo se liga a las campistas? Pues creo que habría que impresionarlas, encontrar algo muy original. Sí, sí. ¿Qué? ¿Tomando el sol? Estos campistas. Cada día más tontos. Sí, creo que estos dos son un buen ejemplo. Pero si nosotros no somos campistas en absoluto. No, qué va. Venimos a buscar la amiga de nuestro amigo, que se fue con la ex amiga de nuestro ex amigo, porque era el jefe de ella y ha venido a recuperar al jefe. ¿Vienen todos los años? Ha sido muy dura con Jorge. No es que me caiga muy simpático, pero... ¿Pero? Pues seguro que te habrá despedido y yo sé que a ti ese trabajo te gustaba. No. Ah, pero si yo creía... El problema sigue siendo el mismo, porque ahora estás en la misma situación que yo. Así que, antes de decidirme a cambiar, porque puedo jurarte por mi hermana... Que las gamberradas se acabaron. ¡Se acabaron! Cuando digo se acabó, se acabó. Espera, entro el primero. Paso antes que tú. No, ya la he recuperado. Ya he recuperado a María y le he prometido no y no, no. ¿Apuestas a que se queda? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pero solo 5 minutos, ¿eh? Vamos, salga, vamos. Le prevenimos que el próximo escándalo en la vía pública gozará de otra clase de camping, ¿eh? Vaya a acostarse. Qué bien. Hay jóvenes que tienen el sentido del deber. Sí, pero dicen que es muy doloroso. No parece que se encuentren muy bien, ¿eh? No.
lamentable. Sí. ¡Vamos, ¿qué? Eva, fuera! Pues que así está la juventud. ¡Oh, mierda! Tengo que apresurarme. Si se despierta y además, ¿qué le voy a contar ahora? Bueno, voy para allá. ¡Jo, la policía! Pues miren, mi cuñado, que es economista en el hospital de los inválidos, Eso, sí. Ayúdame. Eso. Sí. Bueno. Estoy preparado. Sí, yo también. Sí. El algodón, el algodón. ¿Dónde está el algodón? ¿Cómo funciona esto? No sé. A ver, dame. Por favor, súbase la manga. Gracias. Un poco de alcohol. Toma esto. Sí. Así. No ha cumplido su palabra. Entre. ¿Me espera mi hijo? Sí. ¿En comisaría? No. Bueno, pues que entre. No, no, él y sus amigos tardarán. Tardarán en volver mucho tiempo. Están... Felipe, mi querido Felipe, ya no se marchan de vacaciones. Hablando de vacaciones, he pensado que para las mías... Ah, no, creo que no era una buena idea. Bueno, algún día se harán mayores. Ya es hora de dejar de hacer gamberradas, de que seamos formales. Sí, sobre todo en el hospital. Ahora que Norberto se ha jubilado es todo más difícil. ¿Sabéis la hora que es? Dios mío, ¿qué le voy a inventar ahora, María? ¿Qué le voy a inventar? No sé.